de ley, como acá de Comunidad Ciudadana, que modifica el Código Penal. Se trata de una modificación respecto al delito de estupro. Estamos eliminando el delito de estupro y se está modificando por violación. Es decir, lo que estamos tratando de establecer es que cualquier acto que no tenga consentimiento pleno ya se convierte en un hecho de violación, modificando el Código Penal en el sentido de que ya no es necesario que las víctimas tengan que demostrar que se han resistido o que ha habido algún tipo de violencia física para establecer que ha existido un delito de violación. Y por otra parte, estamos incluyendo el tipo de violación incestuosa, sacando el delito de estupro, para que no se amparen quienes cometen este delito en la posibilidad del estupro, que implica menos años de cárcel. Si estamos siguiendo, por supuesto, todas las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales, específicamente a Bolivia. Ustedes saben que el año pasado el Estado boliviano ha perdido un caso icónico, que es el caso Angulo Lozada contra el Estado boliviano, y además estamos siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, la CEDAW y otras agrupaciones de derechos humanos que nos han exigido que hagamos estas modificaciones. Hoy en el Día de la Mujer vemos que es importante hacer la presentación, vamos a estar viajando todo el país haciendo la socialización y viendo, tomando las observaciones de la gente, sobre todo las mujeres que han sido y son víctimas de estos delitos diarios. Bueno, en el caso específico, Angulo Lozada, por ejemplo, es un hombre de 26 años que ha abusado sexualmente y sistemáticamente de una menor de 16 años y él ha argumentado que era estupro y no violación. El Estado boliviano ha perdido porque no le ha dado protección a la víctima, le han exigido pruebas de resistencia. Es una lógica absurda. Una mujer es violada, sometida a vejámenes y tiene que demostrar que se ha resistido para que el caso sea considerado como violación. En ese sentido, es que acogiéndonos a las recomendaciones internacionales de la CIDH y organismos de derechos humanos, es que estamos haciendo estas modificaciones que estamos seguras se va a aprobar, porque este es un tema de género y en temas de género estamos convencidas que tenemos que estar todas juntas.